Hola amigos de YouTube, el día de hoy quería enseñarles el siguiente video de cómo restauramos las sillas de nuestro comedor. Como ustedes pueden ver, las cuales se encuentran muy deterioradas, han sido bastante maltratadas, ya sea por el uso y por el tiempo también de vida que tienen ellas. Aquí paso a paso les iré explicando cómo hicimos este trabajo. Como ustedes pueden ver, las empecé desmantelando. Sinceramente no habían estado bien ensambladas las sillas de fábrica, no habían tenido el suficiente pegamento, la cola en las uniones, fácilmente se las podía desarmar. Aquí pueden observar cómo sale el asiento fácilmente. Realmente no tenemos una experiencia en cuestión de trabajos de este tipo, pero decidimos hacerlo para darle vida a nuestro juego de comedor. Esperamos les interese el video y lo vean hasta el final para que se den cuenta cómo quedó nuestro trabajo.
Empezamos con la parte del tapizado de los asientos de las sillas. Como podemos ver, aquí ya tenemos la tela. Salimos a adquirir con mi esposa y escogió la calidad, escogió el color, un color adecuado al ambiente que tenemos en la sala. El costo de la tela fue de $6 por metro. Adquirimos exactamente 2 metros de tela, lo cual nos alcanza suficiente para las 6 sillas. Aquí podemos ver que mi esposa está midiendo para recortar cada pedazo. La medida exacta es de 60 centímetros por 60 centímetros. Claro, en ustedes puede variar de acuerdo al tamaño de la silla. Entonces, como pueden ver aquí, ya tenemos el pedazo de tela exactamente a la medida que queríamos. Y procedemos al tapizado. El tapizado anterior no lo hemos retirado en vista de que no estaba muy deteriorado y con el mismo también nos sirvió de guía para realizar el tapizado nuevo. Para este trabajo adquirimos una engrampadora. El costo de la misma fue de $10 y fue una buena inversión. Les aconsejo que la adquieran, ya que con este tipo de herramienta ustedes pueden realizar este tipo de trabajos fácilmente. Es de gran ayuda, es de gran utilidad. Así que vean ustedes cómo hemos realizado el trabajo. Aquí ya hemos terminado de tapizar. Ahorita nos disponemos a poner el asiento de la silla. Yo preferí no utilizar clavos, no utilizar ningún tipo de este tipo de material, en vista de que no quería golpear las sillas, no quería que se maltraten. Y utilicé este tipo de alambres, este tipo de alambre galvanizado. Lo crucé de esta manera en cada palo de la silla y con la finalidad de asegurarlas por el lado de abajo. Aquí pueden ver que coinciden exactamente ahí con los soportes de la silla. Esto para mí resultó muy fácil, muy rápido y muy práctico. Aquí ya una vez colocado el asiento de la silla, procedí a asegurar por la parte de abajo con un alicate. Y sinceramente me quedó muy bien, ya que si a futuro yo quisiera sacar el asiento de la silla, no tendría ningún problema, ya que corto los alambres y puedo realizar algún tipo de reparación rápidamente o algún cambio del forro, de repente algún accidente que ocurra, algún se rasgue, alguna cosa. Entonces aquí podemos ver que no hay ningún problema, el trabajo es rápido, sencillo y ustedes tranquilamente lo pueden realizar. Y de esta manera no estaríamos maltratando las sillas. Aquí ya está el trabajo terminado. Queda bien asegurado, no hay ningún problema de que se salga. Y aquí podemos apreciar ya todo el trabajo terminado. Las 6 sillas están completamente listas, acabadas. Realmente el trabajo a mí me gustó demasiado. Para hacer un trabajo no profesional, un trabajo hecho en casa. Un trabajo que lo hicimos en familia. Es bastante aceptable. Le dimos un cambio completo al juego de comedor. También le dimos una mano de gato, como podría decirse. Le dimos al soporte de la mesa. Y aquí podemos apreciar que ha quedado excelente el trabajo. Amigos, yo les aconsejo que si ustedes se proponen en hacer este tipo de trabajo, háganlo. Les aseguro que les va a quedar bien. Las herramientas, los materiales no son complicados, entonces ustedes podrían lograr este tipo de trabajos que hemos conseguido en familia. Bueno, de mi parte no me queda más que agradecerles por haber visto el video y desearles éxitos en todas las actividades que ustedes realicen, amigos. Hasta la próxima.